Si tuviera esa porra de América, estuviera en la final. Sí, les aseguro. Pero como es la porra de don Lupe Esquivel, nuestro futuro presidente de Tlomisca, ¿vamos a ganar, sí o no? ¿Sí o no? No se escucha. ¿Vamos a ganar? ¿Por qué vamos a votar ese 6 de junio? ¡Más fuerte! ¡Ah, qué bonito es lo bonito! Ya se encuentran los... ¡Qué guapo está el candidato! Ahorita voy a cambiar mi credencial para votar también en Teopisca, ¿en serio? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí está toda la comisión, su regidora, sus regidores. Hasta hay un chavo soltero guapo acá, ¿verdad? Hasta ya se puso coloradito. ¡Estamos contentos, ¿no? Sí, porque vamos a ganar el 6 de junio. Ya está nuestro candidato, vamos a... Y vamos a ver quién va a hablar primero, nuestro candidato, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Recibamos como debe ser en esta tardecita. Los que están todavía afuerita del lomo, les invitamos que pasen al frente, al centro, por favor, para que ya escuchemos el mensaje en esta noche. Para que no se queden afuera, pasen adentro, por favorcito. Váyanse acercando, por favor, se vayan entrando un poquito más para dar inicio con nuestro acto protocolario. Ahí está. Señoras y señores, presentamos en esta tarde, noche, ya casi media nochecita, ¿no? En esta tardecita, a nuestro candidato a la presidencia municipal de Teopisca, Chiapas, a nuestro amigo Guadalupe Agustín Esquivel García, ¡los aplausos! Y también recibamos con un fuerte aplauso a toda su planilla de regidores, ¡los aplausos! Desde luego los aplausos para toda la comitiva que nos acompaña en esta tarde. ¿Y la Diana? ¡Músicos! ¡Lo desmontamos! Les invito este 6 de junio, apoyemos a Chiapas Unido. ¿Dónde está la gente de Chiapas Unido? ¡Qué bonito, hija de la CB, el ánimo! ¿Dónde están las chicas que apoyan a Chiapas Unido? ¡Chiapas Unido, sí, señor! ¡Más fuerte que nunca, ya! ¡Chiapas Unido, sí, señor! ¡Lo digo, lo repito, lo vuelvo a repetir! Para Teopisca, para todos los que estamos aquí presentes.
Vengo a presentarles con mucho respeto y saludando a las autoridades, al comisariado general con mucho respeto, a la gente y al juez que nos acompaña. Muchas gracias por dejarnos decir unas palabras aquí en la comunidad de Nuevo León. Hoy 22 de mayo, día importante en la campaña electoral. Me ha tocado ser presidente municipal en el 2012, 2015. Me tocó ser regidor, le tocó ser regidor aquí al amigo, aquí presente, de aquí de Nuevo León. Ahora nos toca a nosotros venir a presentar las propuestas para nuestro pueblo. Presentarles a la planilla la que vamos a contender este 6 de junio por Chiapas Unido. Venirles a ofrecer nuestros respetos a la comunidad más grande de Teopisca, a la comunidad más grande y emblemática de Teopisca, que es Nuevo León. Con mucho respeto les voy a presentar a la planilla aquí presente. Yo soy Guadalupe Esquivel García, candidato a la presidencia municipal por el partido Chiapas Unido para Teopisca, Chiapas. La señora Graciela Cervantes Guzmán, candidata a síndico por la planilla Chiapas Unido. Primer regidor, el señor Adán Timoteo Moreno Morales. La segunda regidora propietaria, Juliana Patistán González. Este señor Juan Ruiz Hernández. El cuarto regidor propietario, la señorita Janet del Rocío Santiago Pérez. El quinto regidor propietario, el señor Lorenzo Pérez Pérez. Conocemos que el 90% de Nuevo León
agricultura y caminar juntos con el ejido, caminar juntos con todos los campesinos, los que se dedican a la agricultura, generar propuestas para que siga creciendo el campo, generar propuestas para que siga creciendo las familias y tengamos unas cosechas mejor. ¿Qué significa eso? Hacer compromisos con todos ustedes, si me lo permiten, con todos los amigos que se dedican a la agricultura, que no les falte su fertilizante año con año. Un tema importante en Nuevo León, un tema que se ha dedicado toda su vida y que es el fruto, es el, la comida prácticamente de la fuerza, la comida y la economía de Nuevo León. La otra, pedirle a las autoridades que me ayuden a caminar, pedirle a las autoridades que me ayuden este 6 de junio a salir adelante y hacer de un municipio, de una comunidad, la comunidad más grande del municipio, hacerlo una comunidad emblemática como lo es. Meterle recurso lo más que se pueda en gestión y lo más que se pueda para la infraestructura. Me tocó ser presidente a mí, me tocó hacer un agua potable con las autoridades cuando estaban en el 2015, me tocó hacer calles, me tocó sacar adelante esta comunidad. Ahora les pido respetuosamente que nos apoyen. Apoyemos el proyecto de Chiapas Unido. Entre más unidos estemos, más fuerte va a ser nuestro municipio, más fuerte va a ser nuestra comunidad. Saquemos adelante esta comunidad tan grande. Saquemos adelante a los jóvenes. Y otra propuesta que traigo para Nuevo León, un tema muy importante y delicado. Propongo el día 6 de junio que salgamos a votar y salgamos adelante, hagamos una extensión del DIF municipal de Teopisca. Nuevo León se lo merece. Nuevo León es grande, es una comunidad bastante grande que tiene dolencias y que el DIF es especialmente para eso, para sentir las dolencias y ir solucionando los problemas que hay. Yo soy Guadalupe Esquivel García, voy a caminar estos días fuerte aquí en Nuevo León. He caminado desde el mes de marzo fuerte, independientemente de lo que hemos caminado atrás. Saquemos el proyecto de un kilo de ayuda. Sigamos con ese proyecto, no ahorita, los 3 años. Y la idea no es entrar, la idea es salir juntos todos y que esta comunidad sea la comunidad más próspera de nuestro municipio. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Y eso fue el mensaje de nuestro candidato y futuro presidente de Teopisca. Gente que está de este lado, los invitamos que pasen adentro, por favor, del lobo, los invitamos. Vamos a continuar. Que todos
salgamos a votar por nuestro candidato ese día. Y todos vengamos con las armas en la mano, señores. Y nuestras armas, señores, ¿cuál es? Nuestro credencial de doctor, para demostrarle a nuestro candidato que vamos a ganar. Hoy, el futuro presidente será don Lupe Esquivel. ¿Por qué? Porque él, como dijo las palabras que ustedes escucharon, que su prioridad es el campo, la salud y todos los estudiantes, señores. Y hagamos algo, compañero. Nosotros como padre debemos dejar un recuerdo para nuestros hijos. Y que ellos digan, mi padre luchó junto con el presidente Lupe Esquivel. Y hagamos un buen provecho de nuestros hijos. Ya que nosotros, pues discúlpenme mis palabras, porque yo jamás estudié en una escuela. Entonces, señores, hoy le demos la oportunidad a nuestros hijos, ya que nuestro candidato se está preocupando por los jóvenes. Él quiere que los jóvenes estudien. Y le vamos a pedir que también luchen por las escuelas que como están tiradas. Que este equipo de trabajo, que somos casi puros liberales, hemos hecho un gran esfuerzo para que todo este público esté a favor de don Lupe Esquivel García, que será nuestro futuro presidente municipal en este día. Así es pues, señores, los invito que todos salgamos a votar el día 6 de junio y le demostremos a nuestro candidato. Don Lupe, aquí estoy para ti.